Hoy día vamos a iniciar nuestro programa con un tema súper común en las emergencias, el dolor de espalda. Pero para poder entender el dolor de espalda, tenemos que atender o entender qué cosa es la columna. La columna es nuestro eje central. A partir de la columna es que podemos tener la posición erguida, que es en realidad lo que ha sido la evolución en muchos años de los animales y de cómo el hombre se ha ido haciendo hombre. El hecho de poder dejar de caminar en cuatro patas para caminar derecho, erguido. Y eso trae ciertas consecuencias, porque una de las cosas de las que el hombre más sufre es quizás los dolores de espalda. De repente no hemos sido hechos para caminar de pie. Pero la evolución y el hecho de poder tener que ir hacia arriba a recoger un fruto en la época de la recolección hacía que nosotros comencemos a buscar las alturas y comencemos a independizarnos de la naturaleza. Y eso es parte también de nuestros problemas, porque muchas veces el simple hecho de estar de pie hace que todo caiga. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno no ve hemorroides en los perritos, porque están horizontales. En cambio, en el humano es sumamente frecuente porque la gravedad hace su trabajo. Entonces vamos a estudiar, vamos a ver, quiero que todo el mundo sepa cuáles son esos problemas que tiene nuestra columna. Y para eso conoceremos una columna vertebral. Muy bien. Amigos, acá está dibujado y con distintos colores la representación muy exacta de lo que es una columna. Hay que entender que por el centro de la columna está pasando una de las estructuras más importantes de nuestro cuerpo, que viene a ser la médula espinal, que pasa por un orificio que va por acá, ¿de acuerdo? Y acá se abre ese orificio a manera de una pequeña telaraña. Entonces, tenemos la división que está acá por colores. Son 7 vértebras cervicales y las 2 primeras tienen nombre propio. ¿Ustedes recuerdan a ese ser mitológico que cargaba el mundo en sus espaldas y que está la imagen así y que tiene arriba el mundo? Atlas. La primera vértebra se llama Atlas porque está cargando todo el cráneo, ¿de acuerdo? Atlas. La segunda, axis, porque ayuda a que el atlas vuelva a girar y tenga movimiento, y así no simplemente es un tema de fijación, sino también de movimiento. Entonces, atlas, axis, y luego corresponden 5 vértebras más, que son las vértebras del cuello. Entonces, el cuello es parte de nuestra espalda, la parte de atrás. En realidad es solamente a esto se le llama columna cervical, ¿de acuerdo? Columna cervical. Todos los nervios que salen de aquí en amarillo, todos estos nervios que están en amarillo, van hacia los brazos. Entonces, por ejemplo, no sería raro ver que alguna persona que tenga problemas en el cuello tenga adormecimiento en los brazos, dolor de los brazos, problemas en los brazos, porque esto se convierte en el plexo braquial y después llega a ser los músculos los nervios que van a los músculos de los brazos. En azul, acá tenemos la parte de la espalda propiamente dicha, que esta es la columna torácica o columna dorsal. Está compuesta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 vértebras torácicas o dorsales. Y estas van hacia los músculos intercostales. Estos nervios van hacia los músculos intercostales. ¿Qué hacen los músculos intercostales? Nos permiten amplexar el tórax cuando uno respira y bajarlo. Entonces, acá también hay un problema serio. En el sitio en el cual uno comienza a tener dolores de espalda a este nivel, puede ser que sea porque se ha perdido la curvatura normal que tiene la columna. Y en este caso podemos ver en nuestra pantalla cómo debería ser en la perfora lateral, cómo debería ser la columna, que es una S echadita. Me voy a ir para allá un segundito para que ustedes vean. En este caso,
Esta es la postura normal. ¿Ven ustedes las curvas? Como una S media paradita. Cuando la columna está recta es cuando comienzan a ver los problemas. Entonces acá ya vamos teniendo un tema: columna cervical, columna dorsal y lo importante que es la posición. Luego viene la espalda baja, que vienen a ser 5 vértebras lumbares, que están en este caso en rosado. Son generalmente las que más sufren porque, como ustedes verán, las vértebras arriba son mucho más chiquitas que las vértebras de abajo. ¿Por qué? Porque cargan muchísimo más peso y porque esto hace nuestro centro de gravedad, nuestro centro de apoyo, y es lo que nos fija la Tierra. Finalmente vienen las vértebras sacras, que son 5, pero se han fusionado, funcionan como una. Y finalmente el coxis, que vienen a ser 4, pero fusionadas también. Fractura de coxis, algo frecuente que puede haber, porque como ustedes verán, una caída sentado puede desviar esto hacia arriba y es un problema más o menos serio y muy doloroso. Estas son las partes de la columna y cada una de ellas tiene especiales presentaciones y algunas causas del dolor de espalda. Y las más comunes son cuestiones de postura. Por eso nos vamos a buscar ahora cuáles son estas causas que hacen que nuestra espalda comience a doler. Vamos a verlo. Una columna muy hermosa, pero acá tenemos que ver, por ejemplo, lo que hemos dicho. Postura. Existen posturas viciosas. Yo siempre he dicho, desde chiquito yo soy medio jorobado y mi mamá hizo todo lo posible por enderezarme la columna, pero la verdad es que nunca pudo, por eso sigo con medio jorobado. Entonces la verdad es que eso me ha traído muchísimos problemas, sobre todo al momento de estar mucho tiempo de pie, al momento de operar, porque no es normal una persona que debería estar en esta posición, pero cuando estás así, estás generando una presión donde no debes generarla. Entonces, ejercicios o una postura viciosa generan problemas en la columna. Se van desgastando de manera desigual y a la larga, quizás 70, 75 años, esto va a causar problemas serios. Por eso, sentarse bien, caminar derecho y hacer el reposo adecuado y ejercicio también, mezclado ahí, ejercicio con reposo, para mejorar la postura de la columna. Súper importante, especialmente para tener una vejez más placentera. ¿De acuerdo? Siguiente. Acá hemos puesto cartera, pero no solo puede ser la cartera, puede ser la canasta del mercado, puede ser la mochila del niño llena de libros cuando va al colegio. La cargada al bebito, 5 bebitos, imagínense lo que ha sido cargar por 2, 3 años a una criatura siempre tirando hacia adelante el cuerpo y haciendo una contrafuerza para mantener el eje. Entonces, el hecho de cargar peso en una posición no adecuada va a generar problemas y dolores de espalda. Entonces, lo más importante acá es ser consciente de cuál es la postura ideal, siempre manteniendo el eje y los talones bien pegados en el suelo. Y nos vamos a la siguiente. Y esto, muchas gracias, vamos a ver. Lo siguiente, por favor, préstenme mucha atención. Los tacos. Nuestro cuerpo no está hecho para andar con tacos. El hecho de tener tacos ya nos está indicando una posición viciosa. Entonces las personas que, claro, tienen costumbre de andar en tacos, ya han ido adaptando su cuerpo a esa posibilidad. Pero lo ideal es intercalar zapatos de taco con zapatos planos y, si es posible, caminar sin zapatos. Eso también nos ayuda muchísimo a mejorar la postura de la espalda. Muy bien. Todas estas cosas podrían quedar ahí. El problema es que la columna comienza a malograrse, comienza a tener un desgaste no parejo, un desgaste anómalo cuando se realizan todas estas cosas. Y ese desgaste a la larga va afectando a esto, a los cartílagos intervertebrales, estos cojinetes que ayudan a amortiguar el paso que hay del peso de vértebra a vértebra. Entonces, eso genera un desgaste y eso genera a la larga
un problema que se denomina hernia del núcleo pulposo, que viene a ser la médula que va yendo por acá, rompe un poquito de este cartílago y protruye por este lado, generando un cuadro inflamatorio, un dolor de espalda muchísimo más crónico, más molesto, que incluso puede llevarnos a sala de operaciones. Entonces, todo se puede arreglar con una buena postura y a manteniendo además un ejercicio para fortalecer estos músculos que vienen al costado, vamos a decir los lomitos. Esos lomitos que nos van a ayudar a mantener una buena postura y no desgastar de manera inadecuada los discos y cartílagos intervertebrales. Amigos, todos los días vamos aprendiendo un poquito más. Cuide su columna, pero para cuidarla adecuadamente hay algunos consejos prácticos que le vamos a dar a partir de nuestras recomendaciones. Muy bien. Si una persona no hace ejercicio, lo que está haciendo es debilitando su postura de pie. Caminar, correr pueden ayudar muchísimo. Uno de los mejores ejercicios para mantener la columna derecha viene a ser la natación y también el pilates, porque lo que hace el pilates es elongar un poquito las articulaciones y mantener flexibilidad. El cambio de colchón es importante y yo estoy segurísimo que muchísima gente acá no ha cambiado su colchón hace más de 10 años. Pero si usted se va levantando, si usted se va levantando con más dolor de espalda del que llegó antes en la noche, ojo, podría deberse a que el colchón ya tomó una forma viciosa. Y esa forma viciosa a la larga va a ser un problema después para su salud. El hecho, dormir y dormir bien. ¿Cuál es la forma de dormir? Mucha gente siempre duerme boca abajo. Esa es una forma errada de dormir porque está malogrando la forma de su columna. La forma de dormir es boca arriba o si no, de costadito en posición fetal con una almohada entre las piernas para poder tener la amortiguación adecuada y no tener problemas al día siguiente. Recuerde usted, si usted se levanta más cansado que cuando se acostó o con dolor de espalda después de haber dormido, esto puede ser producto simplemente de su colchón. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros regresamos. Seguimos con más aquí en su programa Segunda Opinión. ¡Vamos! Muy bien. Buenas tardes, señora. Soy Cristian Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.